Cruz Roja Colombiana y Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE presenta Mejoramiento de la capacidad comunitaria e institucional para la gestión del riesgo ante fenómenos de inundación, deslizamiento y sismo en Bogotá. La Cruz Roja Colombiana y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE decidieron en el año 2011 unir esfuerzos para trabajar en la reducción de riesgos en Bogotá en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. Es un proyecto que busca fundamentalmente preparar a las comunidades en zonas de alto riesgo para que en el momento en que se presente una situación de emergencia o desastre, ellos tengan todas las herramientas necesarias para salvar sus vidas, salvar sus bienes y poder incluso ayudar a su propia comunidad en todos los procesos que hay que adelantar en estas situaciones. Se trabajó en la conformación de brigadas comunitarias y escolares, quienes con su empeño lograron formular sus planes de emergencias y aportar a la organización en torno a la gestión del riesgo en su sector. Es importante que las comunidades sepan identificar sus riesgos, de manera que al momento de un desastre puedan fortalecer sus capacidades de respuesta en conjunto con los organismos de socorro, a través de un sistema de alerta temprana. El proyecto consistió en organizar brigadas comunitarias a nivel de estas tres localidades, de tal forma que ellas pudieran contar con tanto los implementos físicos para responder frente a una emergencia, que ellos puedan ser los primeros respondientes antes de que las entidades de socorro puedan llegar en la eventualidad de un desastre. En ese sentido, la Cruz Roja orienta a estas comunidades, las acompaña a reconocer cuál es el riesgo, luego las capacita y las orienta de cómo se pueden preparar y organizar para atender una situación de estas, que significa la elaboración de sus mapas de riesgo, saber sus planes de evacuación, saber en el momento en que sucede una situación de estas características como un sismo, una inundación o un deslizamiento, cuáles son los pasos que tienen que adelantar. Y para que se active este sistema, está establecido unas alertas tempranas que indican a la comunidad que se está presentando una situación en la que rápidamente hay que poner en práctica los protocolos y las enseñanzas recibidas para salvar vidas fundamentalmente. Y pues en el caso de COSUDE, de nuestra agencia, hemos hecho un acompañamiento técnico desde la asesoría en la formulación del proyecto y luego participando en actividades puntuales como las ferias de gestión de riesgo, como algunos simulacros que se hicieron en las localidades. Y también participamos en algunas reuniones de los comités locales como observadores, de tal forma que pudiéramos mantener el contacto con las autoridades locales, pero también conocer un poco más cómo funciona esto desde la FOPAE. En articulación con los consejos distritales para la gestión del riesgo de desastres de las tres localidades y con reconocimiento técnico del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, se seleccionaron las zonas con mayor necesidad e inició el trabajo con las comunidades. Convocatoria y capacitación. El proceso de fortalecimiento comunitario e interinstitucional se definió en tres escenarios: sismos, deslizamientos e inundaciones. Posteriormente ya hicimos el contacto con los líderes comunitarios y ya hicimos el primer acercamiento con la comunidad, donde se convocó invitándolos y teniendo un perfil para ser brigadistas comunitarios y escolares.
tanto líderes comunitarios y representantes de las instituciones educativas trabajaron en la identificación de sus riesgos, recibieron cursos de conceptos básicos de la gestión del riesgo, primeros auxilios, evacuación contra incendio, para formar parte de los equipos de primera respuesta barrial y escolar. No es fácil llegar a un barrio de Ciudad Bolívar o de Bosa o de Barrios Unidos a decirles que se puede presentar una situación de desastre y que se tienen que organizar. Es un proceso de sensibilización, de socialización del proyecto que ha logrado llegar a las comunidades, a los líderes de estas comunidades y contar con su concurso, con su participación y yo diría que lo más importante, con su entusiasmo. El proyecto COSUDE arrancó con el entrenamiento de personal, luego pasó a la fase de alerta y alarma que busca poner en aviso a la comunidad sobre alguna situación de emergencia. La Cruz Roja nos convocó, tuvo mucha paciencia para convocarnos hasta que reunimos como el grupo que ellos se requería para la capacitación. Aquí somos una comunidad adulta. Eso requiere una paciencia, unos mecanismos especiales de ellos para con nosotros de la capacitación. Nos enseñaron cosas básicas sobre riesgos en el hogar, en la comunidad, riesgos personales, a integrarnos nosotros y a mirar la vida desde otro punto que nunca la habíamos mirado. ¿Sabe usted qué es el Sistema de Alerta Temprana SAT? Los SAT son herramientas que permiten proveer de información oportuna a la población a través de instituciones técnicas, científicas y comunitarias identificadas. Esta información es fundamental para la adecuada toma de decisiones. Esto reducirá el riesgo y optimizará la preparación para una respuesta. El SAT funciona en la medida en que las regiones y comunidades conozcamos mejor nuestra dinámica en gestión de riesgo. Su propósito es crear condiciones para que actuemos con suficiente tiempo ante una amenaza determinada y así se pueden salvar más vidas. El éxito de la implementación de sistemas de alerta temprana es sin duda la socialización con la población y su articulación con las entidades locales responsables. Participación comunitaria. Para entender el SAT, es necesario sensibilizarnos y conocer los riesgos que nos rodean. Por esta razón, el proceso inició con la identificación del riesgo para analizarlo según su relevancia sobre la población. Una vez se conocen estos riesgos, se inicia con la planeación. Se categorizan sobre los efectos más importantes en las personas y sus pertenencias para realizar un plan. El criterio de selección fue básicamente el nivel de vulnerabilidad. En toda esta ecuación del riesgo donde entra tanto la amenaza como la vulnerabilidad, pero que se mitiga a través de las capacidades que tienen tanto las instituciones como las comunidades, bueno, pues se hizo digamos una selección luego de un primer proyecto DIPECO, que fue financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea en otras tres localidades en Bogotá. Y se quiso replicar esta experiencia en Barrios Unidos, Bosa y Ciudad Bolívar. Formulación de planes de emergencia. El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad comunitaria y escolar en eventos como deslizamiento, inundación y sismo en Bogotá. Eso es lo primordial. Y ellos ya tienen la capacidad de ser la primera respuesta ante cualquier evento que suceda en su comunidad y posteriormente poder ellos activar a sí mismos los organismos de socorro. ¿Sabía usted que organizar la población es un elemento clave para cualquier tipo de acción de reducción de riesgo y que las brigadas comunitarias y escolares pueden aumentar la capacidad de respuesta con la construcción de planes de contingencia vinculados a un sistema de alerta temprana? Nosotros recibimos capacitaciones para atender inicialmente en un evento de estos catastróficos la evacuación de los sitios.
el dirigir a la comunidad a un punto de encuentro que se especifica con las comunidades para determinarlo y que ella sepa en un caso de estos a dónde dirigirse, y luego en atención de heridos, tomando todas las precauciones en su evacuación, llevarlas al punto de encuentro, tomar datos de cada uno de ellos y sus contactos familiares, para que cuando nosotros actuamos como primeros respondientes en esos casos, para que cuando lleguen los expertos de la Cruz Roja y los grupos de socorro tengan ya toda la información y atiendan debidamente a estas personas que hemos evacuado. Pasos para implementar un SAT. Estos sistemas de alerta temprana, a través de una información que se trabaja de la mano con la comunidad, con las entidades técnicas, las entidades científicas, permite que nosotros recopilemos alguna información y esto lo podamos aplicar en algunos sistemas, como lo dice el sistema de alerta temprana, a la comunidad. El mayor reto que tiene un sistema de alertas tempranas está basado en dos aspectos. Uno, en que la comunidad lo reconozca, lo acepte y lo esté practicando periódicamente. Y lo otro es que realmente funcione en el momento en que se requiere. Esto es un poco como los seguros, que a veces no lo tomamos porque no pensamos que va a ocurrir una situación de emergencia. Pero cuando tenemos un problema, lamentamos no tener un seguro. Lo mismo pasa con el sistema de alertas tempranas. Se colocan, se instalan para que la comunidad esté permanentemente en entrenamiento, pero ojalá que nunca se tengan que utilizar en una situación real. Y si así fuere, que lo active la comunidad de manera rápida y oportuna. ¿Sabía usted que el sistema de alerta temprana requiere identificar las zonas vulnerables, contar con herramientas de medición de riesgos, articular acciones con autoridades locales capacitadas y planes de contingencia? Recuerde, la participación y las actividades continuas de monitoreo y evaluación son muy importantes. Todos estos elementos son importantes para activar el sistema de alerta temprana. Sin embargo, la participación ciudadana es un factor indispensable en el proceso y aprobación del mismo por parte de las comunidades involucradas. Nosotros realmente estamos capacitados y la capacitación que recibimos, valga la redundancia, es para tener la oportunidad de aprender cómo solventar y cómo proteger personas, ante todo, en una catástrofe, ya sea una inundación, un terremoto, un sismo, un incendio. Estamos capacitados con apoyo de la Cruz Roja. Aprendimos técnicas de salvamento, técnicas de prestar primeros auxilios mientras llega una ayuda superior para las personas. Tenemos la capacidad de atender, por ejemplo, y de inmovilizar una fractura, de cauterizar, de pronto ayudar a una hemorragia, de tener de pronto la oportunidad de atender un paciente que tenga un accidente de tránsito. En fin, son muchas cosas en que nosotros podemos llegar a servirle a la comunidad. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la comunidad necesita, primero que todo, un apoyo y, segundo, un ejemplo de que uno puede ser útil a la sociedad sin esperar absolutamente nada, sino hacerlo porque somos personas y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es importante cumplir con los siguientes pasos para contar con un SAT eficiente. 1. Organización comunitaria. 2. Reconocimiento del riesgo. 3. Elaboración del instrumento de alerta temprana. 4. Puesta en marcha SAT. 5. Evaluación de la situación, difusión y plan de emergencia. Implementación de un SAT. Las capacitaciones que se trabajaron fue primeros auxilios. Aquí los brigadistas están formados en cómo atender un paciente e inmovilizarlo en caso de cualquier accidente, ¿no?, o evento, ya sea en la casa, en la calle o en sí un desastre, puedan colaborar.